A esta altura creo que hubiera fijado el precio a $15, porque $10 se queda un poco chico. Hola a todos chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Un día me van a botar de acá. Hace ya 2-3 años creo ya, es que el tiempo pasa muy rápido. Hice una serie llamada... O bueno, en realidad nunca tuvo un nombre como tal, pero tuve una serie en que compraba las consolas al menor precio posible, ya sea por partes, como sea, pero que me cueste lo menos posible. Y puede ser que esta serie regrese algún día, ya con los precios actualizados de este 2022. Me lo dejan en los comentarios si les interesaría. Pero lo que vamos a hacer hoy día es ver qué consolas cuestan menos de $10. No nos vamos a matar buscando la del menor precio, sino vamos a encontrar en Zona Jam cuáles todavía cuestan menos de $10. Y obviamente vamos a comprar alguna y a ver si funciona, que ya saben que es 50 y 50. Así que nos dirigimos para allá, no para el baño, ¿eh? Para la Zona Yang, que está allá al fondo. Aquí estamos, estas cajas azules me vuelven loco. Vamos a ver de qué... Miren, pero... un ventilador para computadora, me imagino, ¿no? Para mantenerlo a temperatura ambiente. ¿Y esto por qué está con esto? Creo que está, no sé si es algo que está reservado. Y acá ya comenzamos a ver pues algo de consolas. Una PlayStation 3, se vendió muy bien. También tenemos discos de vinil, increíble. Algún día tocaré ese tema, de repente en algún directo por ahí, no sé, algo haré. Pero obviamente Japan Gemu ya no. Ya hemos separado los canales, Japan Gemu Plus para las maquinitas, bolsa sorpresa random. Y Gemurando pues para los directos. Y viendo las consolas acá, 5000 yenes una Wii U, se escapó. Para que se guíen, para los nuevos, tiene que ser 1200 yenes máximo, porque 1200 yenes, 1150 yenes, llega a ser $10. Ya saben, para ser exactos, 5000 a PlayStation 2, otra PlayStation 2, 4000, imposible, esto se dispara muchísimo. Y eso que están en Zona Young, ¿no? Uy, esta PlayStation 2, $5. Pero al parecer no lee los discos, $5. Esto nunca se sabe. La GameCube, yo creo que $5 también, y... $5. Toda la Famicom de al fondo, $10. Caro, ¿ah? Caro. Como que han cambiado las cosas un poco, ¿no? Está un poquito, no sé, lo siento un poquito más elevado los precios de todas maneras. Y las que nunca fallan, una Wii. $5 la Wii. Interesante. Periféricos, que ya le dedicaré un video entero a cada periférico que puede encontrar, contando un poquito la historia del periférico y todo eso. Ojo que hasta ahorita, una GameCube, PlayStation, Nintendo Wii, Super Nintendo, se acoplan más o menos al precio. Obviamente eso siempre y cuando encontremos el mando y los cables a $1, a lo mucho. Pero ya saben que uno no puede tener todo lo que quiere en la vida. Y acá tenemos un mando de la Wii, el Nunchuck, si no me equivoco se llamaba, ¿no? Ya hasta he olvidado el nombre. $5, es decir, esto nada más $5, faltarían los cables, es decir, ahí ya llegamos a nuestro margen. El Wiimote también $5, en verdad que está más complicado, ¿no? Pero seguiremos buscando. Ah, pero antes de irme a esta tienda, también tenemos la Xbox, claro que sí. Aunque el de acá está $10, este de acá está $5 también. Lo malo es de que la Xbox, he tenido la experiencia que muchas veces no han funcionado. O ya están con el círculo rojo. Obviamente tal vez podemos encontrar una solución, pero la idea es de que ya lo compremos funcional. Que no tengamos que nosotros influenciar ahí. Es la idea, si es posible, que así como vamos, está complicado. Y si me preguntan, Gemu, ¿conviene comprar en Zona Young? Es decir, ¿hay tanta diferencia de precio? Porque ya estamos viendo que algunos de la Zona Young están bastante caros, $50 y todo. Y bueno, depende de ustedes, la verdad. Por ejemplo, acá podría ser que convenga. ¿Cuánto estaba en la Zona Young la GameCube? Pues estaba $5, acá está 80, pero funcional. Eso sí, aparte del control, el mando de la GameCube, no está tan barato que digamos, ¿ah? Es una locura cómo puede ser que algunos mandos cuesten igual o más que la consola a comparación, es decir, en la Zona Young sobre todo. Y de ahí, acá sí conviene tal vez acá, porque 3000 yenes una Wii encaja con todos los componentes, al parecer está todo, no hay ninguna observación. Y con 3 meses de garantía, habría que ser loco para ir a la Zona Young y arriesgarse sin cables, sin OneShock, sin Wiimote, sin nada. ¿No lo creen? Y segunda tienda, hermanos. No puedo hablar muy fuerte porque acá hay bastante gente, pero todos están callados, como siempre. Pero esta tienda sí es una maravilla. Miren la variedad que tiene en cuanto a videojuegos. Es decir,
en un hard-off no hay tanto ya. Es decir, es la mitad de esto y todas las consolas juntas. Y por acá, otro lado. Así que es bastante grande este hard-off. Y la zona yang también ocupa absolutamente de punta a punta. Pues estoy acá adentro. Mucho PlayStation 2. Ojo, $9. Es decir, 1000 yenes. 1000 yenes, 1500 yenes. ¿En qué se basan? Me imagino que al momento de probar, pues uno dio más que otro, ¿no? Por acá no. Este no era Famicom, ¿eh? Este es la Famulator. Increíble. Nunca pensé ver la Famulator, hermanos. Encima está $9. Ojo, entra dentro del presupuesto. Está chinita. Estos son los mandos que te sacan ampolla. Y este es el transformador que bota humo. Increíble. Es decir, reproduce los juegos de la Famicom, de la primera Nintendo. Y todo bien. Y en pequeñito. Así que la calidad, bueno, eso ya es otro tema, ¿no? Tendría que probarlo. Pero ojo que tengo un video dedicado a las consolas chinas en Japón, por si se preguntan si hay muchas o no. Por ahí, si me acuerdo, dejo el link. Y es un video muy especial para mí porque participaron muchos suscriptores mandando sus videos. Que ya estoy preparando algo también con los suscriptores, algo relacionado a coleccionismo. Así que todos se pueden lucir, ¿eh? Pero tienen que seguirme en Instagram, que es más fácil la comunicación. Y las Wii, estas nunca fallan. $5, precio promedio $3. Pero dice que hubo problemas con... Uy, Dios, ¿qué es esto? Dios santo, han cometido un asesinato con este, hermano, ¿no? La PlayStation, ok. La PlayStation nunca decepciona. Sí, por ejemplo, acá, ojo, zona yang, ¿eh? Estamos en la zona del pueblo. Está con el mando, con el cable a pared, con el cable al televisor. Y dice dosa. Acá el kanji es dosa, ok. Quiere decir que lo han probado y está funcionando. ¿Qué te puedo decir, mi hermano? Una ganga. Pero la PlayStation ha aparecido mucho en el canal. La he comprado en caja como nueva. He comprado una muy barata. Hay varios videos dedicados a la PlayStation. Así que por esta vez, no. Ya hemos visto que se encuentra, pero vamos a seguir buscando. Vamos a una tienda más después. La Xbox me llama mucho la atención. Están destruidas y yo sé que lo más seguro es de que no puedan funcionar muchas de ellas. Pero se va a venir otro video dedicado a la Xbox, un poco diferente a la anterior. Y bueno, hermanos, viendo detalladamente, no he encontrado nada más, la verdad. Lo que más goza esta tienda es de periféricos, de accesorios, pero de consolas no tanto, y peor a un precio tan bajo. Aunque se me había pasado una cosita, este PlayCon Go Kanki, que es obviamente con la tipografía de Pokémon, viene con sus dos mandos, está $9 también, es decir, 1000 yenes, entra dentro del rango y también reproduce juegos de Famicom. Y por último, este combo de la Nintendo Wii, que este sí podría entrar en el reto. Solamente he hecho un video hablando de la Wii, comprándola al menor precio posible, y de ahí uno con cajita, y está 1000 yenes también, y también ha sido probado. Y viene con su Wiimote, con su Nunchuck, no viene con... Ah, no, sí, también. No, una maravilla. Ojito ahí, ¿eh? Esa Wii podría ser. Hay veces que sí lo prueban en la zona Yang, así que hay que aprovechar esos momentos, hay que aprovechar el bajo. Vamos a la siguiente tienda. Una tienda más, la zona Yang de toda la vida. Preciosa. Y vamos a ver qué encontramos. A esta altura creo que hubiera fijado el precio a $15, porque $10 se queda un poco chico. Antes, de repente, digamos que los cables siempre estaban $1 y por ahí los mandos $2 o algo así, pero ahora ya no. Pero también algo que dije es de que solamente iba a ir a unas cuantas tiendas. Si les gustaría, como mencioné al principio, que vuelva a ser el reto de ir y gastar todo un día visitando por tiendas y encontrar lo más barato posible, pues genial. Y de acá nada más ya veo un mouse de Star Wars. Pero esto es 90, ¿no? Menos mal. Mano de mantequilla, caneco, me decían. Sí, tiene la entrada esta... La entrada antigua. Ah, también había de Darth Vader y Citripio para Windows y DOS. Increíble. Está a $4, muchachos. ¿Y esto no es el Ring Fit? Sí, ¿no? Ring Fit en zona Yang. Está 3.000 yenes, o sea. Tampoco es que sea una ganga, pero interesante. Funcionará, me imagino yo. Pero bueno, no nos distraigamos, que no es la búsqueda de lo retro, ya saben. Ahí le dejo el link de reproducción. Estamos buscando una consola y Super Nintendo también. $5 seguro, en este estado. Sí, $5. Lo que pasa es que los cables... Ah, acá hay uno, por ejemplo. Yo pienso que sí le da, a ver. Es el cable, antes estaba más barato, $5. Es decir, entre $5 y $5 ya son $10. Y falta el mando y falta el transformador.
Y no me había percatado, pero al costado del Ring Fit, en esta cajita, hay unos mandos de la Wii U, estos mandos, ya saben, genéricos de Hori que sacaba para la computadora. Pensé que era de Play. Para la computadora, estos estuches son una joya. $3 para la PC Vita, muy bueno. Pero, miren, hay una DSi, 1000 yenes. Encaja, ¿eh? Encaja con el presupuesto. Ojo que yo había dicho una consola, pero no dije exactamente consola de sobremesa, portátil, lo que sea, una consola. Ahora, la clave es saber si prende, si funciona y todo eso. Estaba buscando un cargador por la zona donde estábamos y no encontré nada. Por acá hay más para buscar, pero no hay cables. Vamos a probar. Esta es la zona donde la gente comienza a probar las consolas. Cable. No hay. Hay de PlayStation. Veo acá esta entrada. Veo sí, claro, este es de PlayStation. Por acá podemos jalar el de Super Nintendo también. Miren, acá ya estaban probando un Ratchet & Clank de la PlayStation 2. $1. Parlantes. Ah, de la Xbox, pero no hay nada como para cargar una DSi. Pero bueno, vamos a ver qué tal. La pantallita está, ¿no?, un poquito destruido. Y uy, prendió. Está bien. ¡Ay! Casi se cae la cámara. Prendió. Ok, claro, no hay juego. Vamos a buscar un juego rápido. Por acá tiene que haber uno salvador, hermanos, ¿ah? Esto es de PSP. Tenemos que probar a ver si funciona. Si funciona, entra dentro de los... Ah, acá. Las UMD sueltas. Game Boy Color. Tenemos Game Boy Advance. Y tenemos... DS. Aquí está. Ok, este no, porque está tapando. Podría ser este... Que no sé qué juego será, la verdad. Muchos son juegos educativos, ¿no? Dice Eigo. Ah, parece que es un curso, un juego que enseña inglés. Y acá encontré otro. Este sí no me suena de nada. Vamos a llevarlos. Ahora sí, vamos a meterlo acá. Tendría que aparecer. A ver. Primero vamos a meter el curso de inglés. A ver, el curso de inglés. Y tiene que aparecer acá. Ya, ahora sí. Apareció, muchachos, aquí está. Hajimeru, quiere decir como que empezar. Y el volumen también es muy importante. Welcome, sí, es un curso de inglés. Nada mal, ¿no? Eso quiere decir que funciona perfectamente. Claro, la pantalla ha sufrido un poco, pero bueno. Trial, el táctil también. Un test. Excuse me. Claro, me falta el lápiz, pues, muchachos. Yo sí sé cómo. How much? ¿Así? Ah, recién lo captó. Recién captó la H. How? Ahí está. ¿Ah? How? How much? No, es que yo... Es nativo, la verdad. Mi inglés es un inglés indiano. Y aquí está el otro juego que no conocía de qué era. Es de Konami. Ahí está, también funciona todo muy bien. En verdad, la pantalla está mal y obviamente está destruida en el sentido de que está súper sucia con caquita de pájaro y todo. Pero las pantallas, aunque están un poquito arañadas, ya saben que como tiene pues pantalla retroiluminada, una pantalla no normal iluminada, cuando se prende no se ve en realidad tanto esos defectos, ¿ah? Y al parecer ya había partidas guardadas. Sí, también la cruceta funciona bien, esta cruceta de botones. Parece que todo funciona. El botón Start también. Yo creo que no hay queja. Bueno, hermano, me la llevo entonces. Todavía es posible encontrar. Cada vez más difícil, sobre todo si solamente te quieres basar en dos o tres tiendas. Está complicado, tienes que buscar mucho. Pero bueno, DSi, me salvaste el video. Y ahora que lo pienso, creo que es la primera vez que compro una DSi en algún video del canal. Normalmente habían sido las Lite normales. Así que muchísimas gracias por ver este video de mitad de semana, hermanos. Vamos a regresar con todo. Les mando un abrazo, un beso no, porque... Se pueden poner cariñosos. Yo soy Gemu, la que está con Gemusín Junior por acá también. Es la mujer sin rostro. Y nos vemos en el próximo video. Adiós.